Vale, ahora sí que sí, vamos a darle. Vale, sin más, vamos a darle nueva partida y vamos a ver ya tranquilamente todo esto. Está guapísima la intro, ¿ves? A ver. ああ。共に来るか。飢えた狼。そして戦場で拾われた狼は修行の末熟達の忍びとなった。忍びの掟は忘れまいな。 Está puto bien hecha la cara, tío. の国取りから24年、アシナの国は斜陽にあり、狼の忍びは全てを失っていた。育ての義父も守るべき主も。 Esto ya son gráficos del juego, no es ninguna cinemática. Bueno, que se nota de sobra. Shinobi, mezámete kudasai. Y vais a ver lo que se parece a cierto juego este principio. Alguien tira algo por un agujero en el techo y nosotros estamos ahí. ¿A qué os suena, gente? Esta es una pregunta para la gente de YouTube porque todo el mundo está baneado en Twitch. (Risa)
Si ves que bebo cada 5 minutos, porque tengo la garganta jodida, tengo fiebre además. Así que voy a necesitar... Bueno, siempre lo hago. Pero en este streaming lo voy a hacer incluso mal. Voy a dejar esto destapado. Vale, ya podemos jugar. Básicamente lo que hice los 20 minutos esos de la partida que borré, de la primera partida, fue mirar esto. Es que, o sea, no me digáis que no os recuerda lo que os recuerda. Está hecho apuesta para eso. Fui por este túnel por el que parece no haber nada. A ver, llego tarde, güey. Muy buenas, tío Deku. Es uno de los pocos que va a poder hablar porque tengo esto en modo seguidores de más de 3 meses. Solo pueden hablar los VIPs y tengo 4. Y Tyrex, pero Tyrex le acabo de permabanear. Así que solo vas a poder hablar tú. De todas formas no lo peten mucho porque quiero disfrutar al 100% del juego. Vale, por aquí ya lo investigué la otra vez. No vi eso, pero creo que no se podía hacer nada de momento. Así que lo dicho, jugué 20 minutos, vi la intro, maté 4 enemigos y dije, voy a parar porque esto lo tengo que hacer en stream. Vale, ahora bien, tengo que... Vale, ahora sí que se ve todo. Espero que luego cuando haya diálogos y demás no vuelva a tapar los subtítulos como antes porque lo tendré que mover. Aquí tenemos un pequeño tutorial para saber cómo hacer los controles básicos y demás. Que bueno, esto es precisamente lo que hice. En cuanto llegue a una parte, a la parte en la que ya no sé nada más, os lo diré. Bueno, de hecho, teníamos que... Vale, esto es el inventario, podemos equipar los objetos rápidos como los souls aquí y demás. Podremos utilizarlos con... Creo que era con el mismo cuadrado o algo así. Es que no llegué a ver todos los controles tampoco. A ver, y nos habían dado la carta que no sé si... La verdad es que no está muy atento ahora. A ver... Carta ornamental. Lobo de culo, tu destino te aguarda en la torre lunar. Escapa del pozo y encuentra la torre bañada por la luz de la luna. Puedes alcanzarla incluso sin espada. No hagas ruido, no bajes la guardia. Aquí ya nos está diciendo algo importante. Puedes alcanzarla incluso sin espada. O sea que vamos a tener que hacer uso del sigilo. Y algo me dice... Bueno, es un juego de putos ninjas, o sea que... Aparte de eso, algo me dice que... Que el sigilo va a ser muy importante durante toda la aventura. Yo avancé por el camino de por ahí, que es por donde hay que ir, pero creo que no miré hacia aquí atrás, así que voy a investigarlo todo al 100%. Como ya he dicho, esta serie va a ser para disfrutarla yo y luego ya el que la quiera ver, porque todo el mundo lo está subiendo. Así que si esto tiene una visita, me suda la polla. Si esto tiene 0 views en Twitch, me suda la polla. De hecho, los estoy baneando casi todos. Así que me da un poco igual. Vale, por aquí no había nada, o eso parece, así que vamos a hacer... Vamos a pasar por aquí, agacharse era... Ahí, vale. Y vamos a hacer uso del sigilo para infiltrarnos en esta puta fortaleza. Cuando llegue, o sea, los 20 minutos que jugué, cuando llegue a la última parte que vi, os lo diré. Y todo a partir de ahí será nuevo, pero esto ya lo he jugado antes en la prueba. Así que vamos a echar un vistazo. Vale, ahí tenemos 3 enemigos. Y debería dejarme espiarlos. Ah, vale. Tenía que mirar primero. Pero creo recordar que tenían un diálogo. Vale, nos habla sobre el sigilo y demás, que esto ya lo he comentado. Ahí está. No le pusimos grilletas ni notamos ni nada. ¿Acaso nos preocupa? El shinobi del pozo. En absoluto, no solo no tiene armas, sino que también ha perdido la voluntad de vivir. Por eso estábamos ahí sin... Solo es un cobarde, no merece nuestra atención. O sea, que nos están subestimando porque, por lo visto, había perdido la voluntad para vivir. Y le habían dejado ahí sin armas y sin nada. Él se podía escapar cuando quisiera, pero como no esperaban que nosotros nos escapáramos, no nos han dejado con vigilancia ni nada. Y parece que la carta de la señorita esta es lo que ha hecho que... Que el lobo se vuelva a mover. Porque al principio estaba el tío ahí sin ninguna intención de escaparse, por lo visto. Moverse debajo del suelo. Al agacharse, el lobo puede colarse en espacios estrechos como debajo del suelo. Y eso lo vamos a ver ahora. De momento vamos a ir despacito para que no nos... Para que no nos pillen por aquí. Y vamos a colarnos por la rendija de debajo del suelo. Y ahora vamos a poder espiar conversaciones. Que esto va a ser
Yo creo que importante. Solo he pillado un par de conversaciones hasta ahora. La luna brilla con fuerza esta noche sobre la torre lunar. Será el descendiente lunar otra vez, usando la luz para leer. Pero encerrar a un pobre niño, lo siento por él. Y yo, pero Lord Genichiro tendrá sus motivos. O sea, que hay un niño encerrado en la torre lunar y está iluminada porque el pavo está leyendo. Eso es una información que parece una tontería, pero es bastante importante. Vale, vamos a continuar con el sigilo, ya que no tenemos ningún arma para defendernos. Y yo llegué justo cuando, hasta cuando pillamos la espada, matamos a los guardias que hay por aquí y nada más. O sea que cuando llegue ahí todo va a ser completamente nuevo para mí. Pero esto va a seguir siendo un poco tutorial. Aquí creo que... eso es. La puerta de la torre lunar, ¿has comprobado que esté cerrada? Lo está, sin duda, pero... nadie ha reparado el agujero de la pared. Importante. Eso, no te preocupes. El agujero da un acantilado, nadie podría colarse por ahí. Pero somos un puto shinobi. Por cierto, ¿veis la ventana que está iluminada, no? La información anterior nos decía que el chaval estaba... leyendo por la noche y que la luz se veía desde la casa esta. Y ahora nos dicen que hay un agujero en la pared, pero que nadie podría colarse por ahí. Entonces... ya sabéis lo que tenemos que hacer. What the fuck. Vale, lo he hecho bien. Sí, mejor un pequeño tutorial por aquí, para pillar todas las mecánicas. Vale, saltar era con... vale, con esto. Todavía no he probado a morir, ya que peleé contra solo tres enemigos y no... no me dio tiempo a... de hecho... no, de hecho, ¿qué cojones? Creo que sí que morí. Vale, ¿veis ahí el agujero? La habitación iluminada, o sea, ¿qué es esta? Tenemos que colarnos por ese agujero. Y dicen, nadie podría colarse por ahí, está en un acantilado, pero somos un puto shinobi. Y ahí está el colega. Y espero que la cam no tape el diálogo, si no lo voy a leer yo, si lo tapo un poquito. Lo único que prefiero es que se escuche las voces. Y nos dan la katana. Kusabimaru. Sonata no katana da. Waga shinobi yo. Shuju no yakujou ni shitagai. Inochi o toshi. Ware ni tsukae yo. Gyoi. Vale, así que hemos conocido al amo y recibimos la Kusabimaru, katana recibida de Kuro, el descendiente celestial. Una herencia de la familia Hirata, una de las ramas de la familia Asina. Aunque se creía perdida, ha vuelto a manos del lobo. El nombre de Kusabimaru apela a que la función del shinobi es matar, pero ni siquiera un shinobi debe olvidar la compasión. Un mantra que la propia espada puede manifestar. A saber a qué se referirá eso, todavía no lo sé. Vamos a hablar otra vez con el descendiente celestial, había dicho ese llamado. No recuerdo el nombre específico. Okamio. Kizuote oru yodana. Soda. Esto es importante. Sonata ni kore o takso. Yakusui no hyotan da. Kore de kizu o iyashite. Una calabaza especial de agua medicinal. Calabaza curativa. Una calabaza llena de medicina que restaura la vitalidad. Al descansar se vuelve a llenar. Fue creada por un aprendiz del prodigioso médico Dogen. Aunque el hecho de que se llene sola parezca extraño, el secreto de su funcionamiento reside en las semillas que contiene. Y esto a mí, todavía no lo he usado. Te hicieron gravemente después.
Parece que no se acuerda. Y yo tampoco sé a qué se refiere, así que... Esa es la siguiente misión. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Todavía no lo he encontrado, o sea que... Lo dicho, después de esto lo único que hice fue matar un par de guardias y lo chapé. Así que no sé dónde está el pasadizo y no sé prácticamente nada más. Vamos a coger un objeto que sí que sé que está aquí, pero no recuerdo cuál era específicamente. A ver. Grajeas medicinales que restablecen poco a poco la vitalidad. Digo yo que serán como las piedras de Dark Souls 2. Un tratamiento secreto transmitido de generación en generación en estas tierras. Los registros dicen que se ha venido usando en combates desde tiempos inmemoriales. Y a él se debe la célebre resistencia de los guerreros de Asina. Asina. Una bolsa de estas grajeas también serviría como amuleto de combate. Eso no sé cómo será. Vale, y... Recuerdo haber investigado todo esto y que no había nada más. Vamos a poner el inventario... Tanto la calabaza como las grajeas. Y voy a leer lo del ídolo de regreso. Que parecía que era como un hueso de regreso de Dark Souls, pero que por lo visto tiene varios usos, pero a este le quedaba poco o algo así. Un pequeño Buda de madera que cabe en la palma de la mano. Puede usarse varias veces. El lobo lo lleva desde que su padre lo salvó, por lo que está algo desgastado. Este Buda sirve para volver a casa. Devolver al usuario al último ídolo del escultor, que todavía no sé lo que es, que visitó, o al templo desolado, que tampoco sé lo que es. Vamos a tener que matar un par de guardias. Y otra de las razones por las que he cerrado el chat y esto va a ir 100% para YouTube y para el que quiera verlo, aparte de porque lo está haciendo todo el mundo y porque quiero disfrutarlo al 100%, es porque lo voy a hacer con el máximo sigilo posible, así que... En vez de pelear cara a cara contra... A ver, atacar, romper la postura del rival. Vale, esto sigue siendo tutorial, de hecho. Pero lo voy a hacer con sigilo. What the fuck? Ahí está. Uno menos. Y el otro no se ha dado cuenta porque está de espaldas. Dos kills muy limpias. Vale, después de matar a este, no tengo ni puta idea más. Así que esto es lo último que hice. Parry, riposte y a tomar por culo. Vale, a partir de aquí no tengo ni puta idea, así que voy a ir con muchísimo cuidado. En esa casa sé que había dos. Y luego ahí veo otro ahí y otro ahí. Y supongo que tendré que ir hacia allí. Voy a matar primero a todo el que esté por detrás. De hecho, podría coger a los de la casa haciéndolo de ir por debajo. De hecho, desde ahí deberían verme, pero no los veo yo a ellos ahora. Fija el objetivo. Vale, todo esto sé hacerlo de los souls. Los de la casa creo que... Ah, no, vale, estaba cerrado. Yo creía que era una ventana eso. Por aquí no veo... Antes había dos o tres pavos por ahí también. Voy a seguir investigando. Que no quiero que me pillen todavía. A ver, a los dos de aquí... No, los dos de aquí no están. Vale, pero aquí tengo uno. Vale, otra kill limpísima. No veo nada más, pero aquí yo al pasar vi tres tíos antes. O sea, que se han movido todos.
Vale, creo que debería ir ya a las puertas. Único, debería haber una forma de... A ver, hay dos tíos ahí a la derecha y por ahí justo en la puerta había otros dos. Si puedo... subir a... este tejado... No me deja pegarme, pero igual con dobles... Vale. Hay dos por un lado y dos por otro. Sí, desde aquí yo creo que... puedo matar a uno y pelear limpiamente con el otro. O puedo matar a este e ir a la espalda de los otros dos. Ah, no, pero me ve ese. Hostias. ¿What? ¿Me ha visto algo? Mierda. Por tardar demasiado. Joder. Así va a ser un poco el rollo, gente. Voy a ir muy, muy, muy despacio y jugándolo un poco a mi ritmo, como yo quiera. Supongo que en algún momento perderé la alerta a lo Metal Gear. Vale, han vuelto a la posición inicial otra vez. Hostia, vaya ruido. Igual puedo matar a uno de ellos y luego tendría que pelear con tres. Pero bueno, puedo matar a uno con sigilo. Aunque va a gritar nada más. O puedo matar a estos directo. Vale, a uno le puedo caer. Bueno, menos. Falla el parry. What the fuck, ¿muero de una? ¿En serio? Vale, empezamos desde aquí, o sea, no tengo que repetir mucho. Pero muero de una sola hostia. A este creo que... bueno, lo voy a hacer con... vale, ¿qué cojones? Como esto ya lo hemos visto, lo voy a hacer. Al pozo, hijo de puta. Siguiente. Se han cerrado el gilipollas este. Vale, entonces teníamos otro por, justo por ahí. Y luego los de la puerta. Vale, esto ya lo voy a hacer rápido. Al pozo, gilipollas. No me he fijado si tiran... no parece que tiren nada de loot y tal. What the fuck. Vale, eso no se ha visto. ¿Eh? ¿No me matan del todo? What? O sea, un juego de From Software en el que la gravedad no... no me lo esperaba eso. Bueno, a ver, subes... joder. Bueno, y ni siquiera me han visto. Un poco ciego sí que está el colega, ¿eh? Vale, o sea, cuando le rompes la guardia, que era lo que decía el primer tutorial... le puedes hacer un remate. Al pozo, colega. Siguiente. Ahora me ha dado una, pero no me ha matado. Se ve que antes me... ¡wow! ¡Se lo he metido en la boca! ¡What the fuck! La primera vez que me fijo del todo en la animación. Vale, de hecho, mi vida será lo de abajo a la izquierda, supongo, entonces. Que era la barra que no sabía para lo que era. Vale, ahora, ¿cómo utilizo la...? Ah, con arriba. Vale, sí, parece que eso era mi vida. Entonces, bueno, no sé lo que es mi vida. Vale, por aquí ya no tengo ni puta idea, así que voy a ir con mucho, mucho, mucho cuidado. Está como vibrando la cámara y creo que es por el mando que lo tengo mal configurado. A ver si... está vibrando la puta pantalla y no sé por qué, tío. Vale, ya me han visto. What the fuck? Líder Shigenori Yamauchi. O sea que...
Combate contra boss. Será boss del tutorial, supongo. Tajo de contraataque. Un tajo que pueda realizarse tras desviar un ataque. Así podrás dañar la postura del enemigo sin darle tiempo para recuperarse. LB en cuanto... Vale, esto era lo que ya hice la otra vez. En el primer tutorial. No me ha salido bien. Y lleva una Nodachi, una katana larga. Ah, vale, lo que he hecho... What the fuck. Lo que he hecho es joder la postura un poco. Y lo de arriba parece la barra de su postura. Lo que no sé es cuál es mi puta vida todavía. Y su alcance es demasiado. Si hago un esquive hacia atrás, me sigue dando. Muy tarde. What the fuck. Tengo que aprender a jugar a esto. Vale, lo de abajo es mi barra de postura y lo de arriba la suya. Lo que no sé es dónde está mi vida, que es la barrita de abajo a la izquierda fijo. O sea, que una hostia más y muero. Hostia, me he enredado el cable en el pie. Es que tiene demasiado alcance el hijo de puta. La puta Nodachi. What the fuck. No creo que me atasque mucho contra este bicho. Solo tengo que aprender a pelear. Es un juego nuevo al fin y al cabo. Pero what the fuck. Vale, al pozo, coleguilla. El siguiente. Oh, perdí la oportunidad de hacerle el remate. Se ha clavado en el cuello ahora. Buah, cómo mola hacer eso, tío. Sí. Al pozo, colega. El siguiente. What the fuck, no he hecho el remate. Bueno, mejor tarde que nunca. Buah, pero he triggereado a todos. Igual la palmo. Uno menos. Parece que son educados y hacen los combates uno por uno. Usted se defiende un poco más. Ah, tomar por culo. Vale, el juego está basado 100% en hacer putos parries todo el rato. O sea, que tengo que aprender a hacer eso 100%. Creo que triggeré a todos. Vale, vamos a controlar el boss. Hay que hacerle parries todo el rato. Tarde. Tarde. Joder, al final mi postura es la que se jode. Si es que mi postura es la barra de abajo. Porque todavía no... Lo tengo demasiado claro. Vale, le tengo casi. What the fuck. Su postura está jodida ahora. Entonces, si le hago un counter, le podría rematar. What? No está muerto. Golpe mortal contra enemigos fuertes. Para matar a ciertos enemigos poderosos tendrás que usar varios golpes mortales. Las señales rojas circulares que aparecen sobre la barra de vitalidad de los enemigos indican cuántos golpes mortales necesitas para matarlos. O sea, los puntitos... Vale. Cada golpe mortal les quitará una. O sea, que la única forma de... Vale. A este le queda un golpe mortal de esos. O sea, le tengo que joder la postura otra vez. O sea, hacer parries. Y si mi tiempo de parry es malo, el que se ve con la... No recibo daño, pero la postura se me jode a mí. Vale, ahí le he hecho dos buenos parries. Lo único que ha recuperado la postura. Debería atacar después de... Después de hacerle el parry, debería atacar para joderle aún más la postura o algo.
¡Guau! ¡Oh! Se me ha olvidado que su rango es demasiado alto. Ha recuperado la postura entera. Pues el combate es puto innovador. Eso está guapo. Me esperaba algo Souls-like, pero esto es... ¡Hostia! Esto es una mecánica nueva muy interesante. Mi postura. Tengo que ajustar más el parry, si no me jodo lo... What the fuck. Lo tenía casi. Ahí lo tengo. Vale. No estoy obligado solo a usar el parry, sino que también puedo esquivar izquierda y derecha cuando él hace un ataque, hacerle fallar y contraatacar. O sea que no está cerrado solo a hacer parries todo el rato. Tengo opciones, eso está muy bien. Y aquí no he visto ningún enemigo que tire loot, ni siquiera este boss. Vale, pues boss del tutorial vencido, o mini boss, o lo que fuera esto. Al final ha sido la segunda, pero yo creo que lo he hecho más o menos bien para ser...